de Egipto. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué no están felices? ¡Es un momento de alegría! ¡De celebración! ¡Todos mis hijos regresaron con bien! ¡Y trajeron alimentos! Todos tus hijos, padre. Menos uno. ¿Por qué? Falta un hijo, padre. ¿De qué hablan? Siempre va a estar faltando José. ¿Pero por qué están hablando conmigo de esa forma? José está vivo, padre. ¿Cómo? Es verdad, padre. Vi a nuestro hermano. ¿Me están diciendo que José está vivo? ¿Entendí bien? Sí, entendiste. José aún vive. Y es el gobernador de toda la tierra de Egipto. ¿Cómo que está vivo? ¡Eso no tiene sentido! A José lo mató un animal hace años. No, Silpa, no es así. ¡Esa es una broma de muy mal gusto! ¿Crees que íbamos a bromear con algo así? Sé que es difícil de creer. Yo vi a José con mis propios ojos. Hasta ahora parece que es mentira. ¿Cómo fue a parar a Egipto? Y además de todo, ¿volverse gobernador? Esa historia es muy extraña. Pero es la verdad. José ahora es un hombre con posición. Muy rico. Es el consejero del faraón mismo. Fue por eso que él quería tanto que Benjamín fuera para allá. Quería ver a su hermano. Padre. Padre. Padre, ¿cómo te sientes? Ustedes quieren matar a su padre. Calma, padre. Respira profundo, calma. Les dije que no lo soportaría. Respira profundo. ¿Cómo puedo estar calmado si mi corazón dejó de latir? ¿Dónde se ha visto jugar con algo tan serio como esto? Nadie aquí está jugando, padre. Recibí el odio de mis hermanos por causa de ese amor de mi padre por mí. Porque era privilegiado en relación a los demás. Ahora, para que mi familia tenga paz, él va a tener que demostrar ese mismo amor a todos sus hijos. Intentamos matar a José. Fue eso. Esa es la verdad. ¿Ustedes qué? Ninguno de los hermanos soportaba más la convivencia con tu hijo predilecto, padre. Todo era para José, tenía lo mejor. Era el más querido, el más amado, el más responsable, el más inteligente. Era el único al que le dabas atención. Siendo el hijo más joven, lo tratabas como el primogénito. Y lo ponías sobre nosotros, padre. Le diste una túnica especial, lo elegiste como sucesor. Nos sentimos humillados por eso. ¡Eso no les daba el derecho de matar! No, claro que no, Dina, hermana. Todos estábamos cegados por el odio, la envidia, el rencor. No fue algo planeado. Un día José apareció en el campo de Dotán buscándonos. ¡Oigan! ¡Oigan, hermanos! ¿Cómo nos encontró? No lo sé, Judá, pero le contará a nuestro padre que perdimos la mitad de las ovejas. Entonces, ¿por qué no nos libramos de él? Vamos a arrojarlo en ese agujero sin quitarle la vida. Sí, una buena lección. ¡Judá! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ah! Intentaron matar a su propio hermano. No puede ser verdad. No estuve de acuerdo.
pero tampoco hice nada para impedirlo. Entonces me alejé del grupo. Fui a intentar conseguir algo, una cuerda para intentar sacar a José del agujero. Entonces apareció un mercader de esclavos. Y Judá, desesperado por miedo de que José muriera, tuvo una idea. Piénsalo, Simeón. Si vendemos a José, no nos ensuciaremos las manos con la sangre de nuestro hermano. Como esclavo se lo llevarán lejos y nunca más nos atormentará. ¿Vendieron a su hermano como esclavo? Lo vendimos. Pobre José. ¿Cuánto debe haber sufrido? Ustedes deben estar locos. Sí. Estábamos locos. Locos de odio. ¿Dónde está el muchacho? ¿Quiénes son ellos? Parece que tiene buenos dientes. Déjame ver esa boca. ¡Ah! ¡Aléjate! ¡Quédate quieto! ¡Aléjate! Puede ser un problema. Calma. Calma. Luego se amansa. Solo hay que domar al jovencito, Yetur. ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre? ¡Es mejor atar a José o va a huir! ¡No! ¡Suéltenme! Así se amansa. No pueden hacer ¿Quieres esto? ¿Volver al agujero, José? 20 ciclos de plata. ¿Qué tal? ¡Trato! Por amor de Dios, hermanos. No pueden hacer esto conmigo. ¡No! ¡No soy un animal! ¡No pueden! ¡Basta! ¡No quiero oír una palabra más! ¡Malditos! ¡Malditos sean todos ustedes! ¡Qué tragedia, Dios mío! ¡Cuánta maldad! ¿Intentar matar a su propio hermano? ¿Vender a mi niño como si fuera una mercancía? ¡Preferiría que hubieran muerto en el desierto! ¡Todos ustedes! ¡Asesinos! ¡Padre! ¡Padre! ¿Pero cómo fueron capaces? Espera, mi amor. Vamos a matar a nuestro padre de un disgusto. Todos somos miserables. Voy a hablar con él. ¡No! No, hermano. Simeón. Yo debo hablar a solas con él. A final de cuentas, fui yo quien comenzó todo esto. Dios Set, Dios del desierto y del caos. Osiris. Glorioso Osiris. Juez de la tierra de los muertos. La poderosa diosa de la venganza, Sekhmet. El mundo de los muertos te espera, Pentéfres. Merezco tal honor. Ustedes me vinieron a buscar.
dónde está mi sarcófago. Las piedras preciosas. ¡Anubis! Anubis no vino a embalsamarme. Al fin, la tierra del silencio. Al fin seré inmortal. Padre, quítame las manos de encima. Solo quería... ¡Lárgate de aquí! ¡Vete! ¡Vete ahora! ¡Simeón, nunca más! ¡Nunca más aparezcas frente a mí! Esto es lo que has hecho siempre. Toda la vida me quisiste lejos. ¿De qué estás hablando, Simeón? ¡No vengas a hacerte la víctima creyendo que esto va a justificar tus odiosos actos! Nunca tuviste tiempo para tus hijos. Siempre estuviste ocupado con alguna otra cosa. Pero no me importaba. No entendía. Igual que mis hermanos, siempre estuve orgulloso de ser tu hijo. Siempre quise ser como tú. Un hombre trabajador, honesto, valiente. Pero llegó José. José nació en mi vejez, cuando ya no tenía que ir a los campos, levantarme temprano, ni acostarme tarde para mantener a mi familia. Sí, ya tenías hijos que hacían ese trabajo. Tenías 10 hombres fuertes para sembrar trigo, cosechar, cuidar el rebaño, cuidar el hato. ¡Cómo tiene que ser! ¡Cómo tiene que ser! Pero ya pensaste cómo me sentía viendo a José recibir todo el cariño que yo nunca tuve. Tú nunca conversaste conmigo más de 2 o 3 palabras, padre mío. Eso no es verdad. Sí, ¿no? Es verdad. Me dabas órdenes, exigías, reprendías. Nunca me llamaste a tu tienda para contarme una historia. Nunca me llamaste para ir contigo al campo, para simplemente mirar las estrellas. Eso nunca. Solo quería que sintieras placer con mi compañía, así como lo sentías con José. Tú y tus hermanos siempre fueron muy difíciles de lidiar, Simeón. Tal vez solo queríamos llamar tu atención. No es que eso justifique todo el mal que le hicimos a José, ni justifica todo el daño que hice en mi vida, los actos terribles que cometí, que fueron muchos. Así es como soy, padre. Sin paciencia, queriendo resolver las cosas a mi forma. Hacer justicia con mis propias manos. Eso está mal, lo sé. Quería que supieras que sentí un gran alivio al saber que José estaba vivo. Toda mi vida escondí mi tristeza, mi amargura, el dolor de haber hecho lo que hice. ¿Tu dolor, Simeón? ¡Imagina el mío! Perdón, padre. Yo no soy digno de tu perdón, ni de estar aquí. Debí haber muerto en el desierto, como tú dijiste. Eso fue de la boca para afuera. Amo a mi familia. Amo a mis hijos, Simeón. Yo soy quien tiene que pedirte perdón. Si no te hice sentir amado, los hijos son bendiciones de Dios. Él me los dio a cada uno de ustedes. José no es mío. Tú no eres mío. Ninguno de mis hijos es mío. Todos son del Señor. Y es mi deber cuidar bien de esos presentes preciosos que son los hijos.
para que Dios pueda usarlos como desee. Y lo hiciste, padre. José perdonó todo el daño que le hicimos porque creyó que fue Dios quien lo envió a Egipto. Dios permitió que todo esto sucediera para que fuera colocado como gobernador de esa tierra y pudiera preservar nuestra descendencia. Una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Como la arena del mar. José decía eso. Si no fuera por José, padre, nuestra familia hubiera perecido. Dios mío. Y la voluntad de Dios no se cumpliría. El Señor es un misterio. No solo salvó nuestra descendencia, sino que libró de la muerte a muchas y muchas personas en todos los rincones de la tierra. Tu hijo, José. Dios transformó un gesto cruel, egoísta y deshumano en una gran bendición. Y gracias a eso, yo volví a tener paz. El gran amor que José mostró por mí curó todo aquí dentro. Simeón, hijo mío. Yo te amo, hijo. Perdona a tu padre. Nunca vi nada tan sórdido en toda mi vida. Lo que hicieron fue una atrocidad. Intentar matar a su propio hermano es peor que masacrar a todos los hombres de Siquem. No puedo creer que hayas participado en esa suciedad, padre. ¡Qué decepción, Judá! Pensé que eras un hombre digno. ¿Cómo pudieron matar a un animal para ensuciar la túnica de José con sangre? Y después mentir, diciendo que era sangre de mi hermano. No esperaba eso de mis hijos. Ustedes me avergüenzan. Estamos muy avergonzados, madre. Pero si pudiera regresar en el tiempo, jamás le haría semejante maldad a José. Fue un impulso. En el momento no pensamos en nada. Después ya estaba hecho. No podíamos deshacer nuestro error. Guardar un secreto tan terrible durante tanto tiempo. No sé cómo pudieron. No hablábamos de eso porque era una herida demasiado abierta. Por cualquier cosa la herida sangraba, por eso nos cerramos. No fue fácil vivir con tanto remordimiento, con tanto dolor. No hubo un solo día que no me escondiera a llorar recordando a José gritándonos en ese pozo, desesperado, pidiendo ayuda. José no merecía esto. ¿Cuántas veces intenté contarle la verdad a nuestro padre? Pero tuve miedo. ¿De qué iba a servir, hermana? Nada traería a José de regreso. Es que nadie sabía lo que le sucedió a José. Creímos que estaba muerto. Cuando descubrimos que estaba bien, ya no se podía guardar el secreto. José está vivo. Es lo que importa. ¿Y ustedes creen que es así de simple? Lo que hicieron es imperdonable. ¿Quiénes son ustedes para juzgar a mis hermanos? Yo también estaba indignado. Me sentí molesto cuando supe lo que pasó. Pero si el mismo José los perdonó, ¿creen que alguien aquí tiene el derecho de condenar a quien sea? Benjamín tiene razón. Mis hijos se equivocaron. Lo que hicieron fue algo imperdonable. Pero Dios usó ese mal para nuestra salvación. El Señor preservó la vida de José y lo puso en el puesto más alto de Egipto, tan solo abajo del faraón, para conservar nuestra descendencia en la tierra. Si no fuera por él, toda nuestra familia hubiera muerto de hambre. No quiero más acusaciones. Y tampoco juicios de nadie. Dios ya perdonó a mis hijos, así como yo, así como José.
De ahora en adelante, no habrá más mentiras entre nosotros. No habrá más secretos. Vamos a comenzar una nueva vida. ¡Basta de peleas! ¡José está vivo! Y yo iré a visitarlo antes de que muera. ¿Vas a Egipto, padre? Solo yo no. ¡Todos! ¡Desmonten el campamento! ¡Nos iremos de viaje hoy mismo! ¿Qué le dijiste? Estoy ansiosa por conocer Egipto. Benjamín dice que es tan diferente de aquí. Las mujeres se pintan los ojos, usan adornos de oro en los cabellos. Rubén me dijo que son pelucas. Las mujeres de allá no tienen cabello, ¿no? Qué extraño, ¿no es cierto, hija? Una mujer sin cabello, calva. ¿Cómo es que consiguen marido? Mamá, ¿me puedo llevar el resto de los muebles? Sí, claro. Ya estamos terminando nuestro trabajo. Ayúdame, hija. Ahí está. Listo, esta tienda ya está. Voy afuera a ayudar a los demás. Dentro de poco salgo. Toma, Namá. Si quieres, puedes usar estas pulseras. Claro que quiero. Son lindas. Estoy segura que mi vestido de novia te va a quedar lindo. Solo hacemos unos ajustes, le damos una buena lavada. Mira, ¿te gusta? Claro que me gusta mucho, señora Lía. Será un honor. Y va a quedar maravilloso con este arreglo de flores que estoy haciendo para tu velo. ¿Necesitas ayuda? Rubén, qué susto. No vi que habías regresado. Disculpa, no quería asustarte. Solo vine a ver si necesitabas algo. Ya acabé de guardar todo. ¿Me puedes ayudar colocando las alforjas afuera? Claro. Y después puedes desmontar la tienda. Sí. ¿Crees que vas a extrañar mucho esto, Noma? Mucho. Tantos recuerdos. Tantas cosas que viví en este lugar. Noma, espera, por favor. ¿Qué pasa? Desde hace mucho tiempo te debía esto, Namá. ¿Quién diría que un día saldría de esta tierra y aún más para ir a Egipto, Tamar? Judá me contó que son idólatras. Allá tienen un dios para cada cosa. ¿En serio? La ciudad está llena de estatuas enormes de dioses. Uno tiene cara de gato, otro de perro. Adoran al sol. Qué extraño, ¿no? Mucho, mucho, Tamar. Al mismo faraón, los egipcios creen que es un dios.
¡Qué cosa! ¿Ya terminaste, madre? Casi, hijo. Falta poco. ¿Pero cuánta demora, madre? Solo falta la cocina. ¿Por qué la prisa, hijo? Calma. Pueden comenzar a llevarse los muebles mientras nosotras terminamos de recoger el resto. Vamos, Gad. Dina. Dina, mi amor, tienes... ¿Qué pasa? No puedo creerlo, Jibar. José está vivo. Voy a ver a mi hermano. Otro milagro de Dios. ¿Necesitas más pruebas de que Dios está cuidándonos? Nunca pensé que iba a salir de Canaán. La tierra prometida. ¿Ese será el deseo de Dios? ¿No es en Egipto que está José, padre? Si no vamos, no vamos a sobrevivir a los próximos años de sequía. José nos va a cuidar, padre. Padre, todo está listo. Podemos partir. Los niños ya se durmieron. Qué bueno. Fue un día cansado. Tienen que descansar. ¿Cómo va a ser ahora? No lo sé, Tamar. Vamos a vivir en una tierra extraña con costumbres diferentes a las nuestras. Pero por lo menos estaremos todos juntos. José unió a la familia nuevamente. Fue mucha emoción, Mara. Cuando dijo que era José, casi me desmayo. Me imagino. Tenía tanto miedo de que no regresaras. Pero prometí que regresaría. No te lo prometí. Lo prometiste, pero... Entonces... Extrañaba tanto a mi mujer. No tuvimos tiempo para consumar nuestro matrimonio. Sí. Eso es verdad. ¿Entonces? ¿Pero aquí? ¿Y por qué no? Está todo el mundo... durmiendo. Ven. José, mi amor, ¿no vas a dormir? No tengo sueño. ¿Ansioso por ver a tu padre?
Ni me digas. No puedo pensar en otra cosa. Ha pasado tanto tiempo. Recuerdo la primera vez que te vi. Éramos tan jóvenes. Tú intentando huir. Intentando regresar a tu tierra. Qué bueno que no lo logré. Qué bueno. Gracias por haberte quedado a mi lado todos estos años. Dios te puso en mi camino para aliviar mi dolor. Para ayudarme a no renunciar. Si no te hubiera conocido, probablemente sería la gran adoradora de Seth. No tendría tu amor. No tendría una familia. Cambiaste la vida de mucha gente, José. Empezando por la mía. Con lo que sucedió, ¿no es verdad? Podría ser un hombre amargado, lleno de rencor, de odio. Sin embargo, solo siento alegría, gratitud. Eres un hombre muy especial. Tienes un corazón puro. Un corazón de Dios. Cuando estaba preso, pasaba días quebrando piedras, excavando el suelo, buscando piedras preciosas. Era muy difícil encontrar una. En la superficie solo había lo que no servía. Para encontrar algo tan bello y tan raro como el oro, era necesaria mucha persistencia, mucho trabajo, mucho sudor. Las manos te llegaban a doler, a sangrar. Días y días bajo el sol caliente, recibiendo latigazos, cayéndote y levantándote. No todos llegaban al fin, pero de vez en cuando, alguien encontraba una piedra de valor. La belleza y la luz que irradiaban de esa piedra eran tan fuertes, tan intensas, que compensaban todo el sufrimiento. Solo así se alcanza la pureza. Soy tan feliz por haber encontrado un tesoro como tú. No. Tú eres mi joya. Señor, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No tengas miedo de ir a Egipto, porque allá yo haré de ti una gran nación. Iré contigo a Egipto y te voy a traer de regreso a Canaán, ciertamente. Ve en paz. Tu hijo José cerrará tus ojos. Adelántate. Avísale a tu hermano José que vamos en camino. Enseguida, padre.
¿Estás seguro? Sí, gobernador. Él está afuera y lo espera. No lo hagas esperar. Deja a mi hermano entrar, por favor. No lo creo. José. Judá, mi hermano. ¿Dónde está mi padre? Viene en camino. Ya está muy cerca. Vine al frente para avisarte. El corazón se me va a salir por la boca. Mucha emoción. ¿Y Dina? ¿Y mis otros hermanos? Todos vienen. Toda nuestra familia. Ahora, quédate tranquilo. Solo tienes que esperar un poco a que lleguen. Ya no puedo esperarlos ni un instante. Vamos con ellos, mi hermano. José. Esto es impresionante. Son ellos, José. Es José, padre. ¿José? Es él, padre. Dios mío. Calma, padre, te puedes sentir mal. Solo necesito ver a José. Mi hermano querido. Señora. Tengo mucha hambre, Mitri. No tengo nada que cambiar. ¿Crees que podrías darme cualquier cosa que te sobre? Un poco de trigo. Lo que sea. Tu padre y tus hermanos vinieron hasta ti, José. Y afirmo que toda la tierra de Egipto está en tus manos. Entonces dale a ellos lo mejor de esta tierra. Que habiten la región más fértil y que nada les falte. Ahora es tiempo de celebrar. ¡Viva! ¡Viva! José de Egipto.